Como ya os comentaba el pasado mes de abril, y os dejo aquí la tarjeta al vídeo correspondiente para que lo podáis consultar, al día siguiente de llegar de la zona de guerra en el Donbass, recibí una citación por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid por una denuncia que la Junta Electoral Provincial de Valladolid había presentado contra mi persona, ya que la Junta Electoral Provincial de Valladolid había prohibido previamente un acto de la Asociación Civil. Junta Democrática de España, que iba a consistir en diferentes ponentes en una mesa redonda en la plaza, en la vía pública, donde se iba a debatir sobre diferentes mecanismos de no participación, no cooperación y de desobediencia civil como instrumento pacífico para forzar a la clase política a establecer una pérdida de sus privilegios en el caso de España. Pues bien, la Junta Electoral de Valladolid prohibió dicho acto de manera ilícita y entonces yo personalmente decidí acudir a Valladolid y y realizar un acto en un sitio diferente, cubriendo, explicando sobre estos mecanismos de participación desde mi punto de vista en la plaza pública y haciendo un seguimiento y respondiendo preguntas sobre la jornada electoral. Pues bien, la Junta Electoral Provincial de Valladolid entendió que yo estaba cometiendo con esto un delito electoral y presentó una denuncia contra mí en el que entendía que podían ser constitutivos de delitos que el día de las elecciones realizara un acto en el que defendía un escenario crítico con el sistema parlamentario que hay en España, atacando a todos los partidos políticos políticos así como el sistema de elección de los candidatos, animando a los ciudadanos a no participar en las elecciones a través de la abstención activa. En la denuncia de la Junta Electoral Provincial se establece que la mejor forma de llevar a cabo la abstención activa, según ha manifestado Rubén Gisbert en aquel acto, sería personándose en el colegio electoral, dirigirse con educación al presidente de la mesa, romper el voto y saludar amablemente a los integrantes de la mesa sin enfrentarse a nadie, simbolizando simplemente con este acto el rechazo al sistema electoral español. Pues bien, la Junta Electoral Provincial de Valladolid entendió que esto podía ser constitutivo de una infracción penal y presentó, como digo, una denuncia ante el juzgado. Y muchos me habéis preguntado hoy, Rubén, ¿cómo quedó aquel asunto? ¿Qué ha pasado? Después de tu declaración, ¿se ha abierto el proceso? ¿Vas a tener que pagar alguna multa? ¿Vas a ir a la cárcel? Bueno, bueno, como os he comentado varias veces y pongo de manifiesto en este caso, yo no soy ningún inconsciente ni ningún kamikaze, sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. La frontera, la barrera, el límite entre lo legal y lo ilegal. Y en mi declaración ante el juez, asistiéndome yo mismo como letrado, yo sabía y expuse en apenas menos de seis minutos por qué de ninguna manera se podría interpretar que mis actos fueran constitutivos de delito. Sin embargo, consideraba también importante que estaría muy bien y le pedí al juez que me condenara. ¿Por qué? Porque si el amparo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se entiende como delito promover la abstención, la no participación, sea el día de las elecciones, sea el día de en campaña electoral, o sea, cualquier día del año, eso significa que si estamos sujetos a ese régimen disciplinario, también tenemos que estar asistidos los que queremos cambiar las cosas mediante la no participación de las prerrogativas, de los beneficios, de los derechos que tiene esta ley y que le da a todos los partidos, como son espacios públicos, participación en debates televisados, Etcétera, etcétera. Por eso yo pedí expresamente la condena ante el magistrado en el que realicé la declaración. Pero bueno, finalmente el señor magistrado, que también sabrá algo de derecho, tomando en consideración mi declaración, y aquí tengo el auto, ordenó el decreto del sobreseimiento y archivo de la causa porque prácticamente acreditan que los hechos objetos de la presente causa no son ni pueden entenderse de ninguna manera constitutivos de delito. Así que bueno, lo siento mucho, el Ministerio Fiscal, que es quien entendía que había indicios razonables de criminalidad y bueno, quien presenta la querella en este caso y doña Elena López Negrete, presidente de la Junta Electoral de Valladolid, de verdad que lo lamento, pero de ninguna manera se puede entender que realizar un acto cultural en el que se anime a participar o a no participar tanto el día de las elecciones como cualquier día de del año puede considerarse un delito. La ley orgánica del régimen electoral general lo que prohíbe es, fuera de la campaña electoral, realizar campaña por algún candidato en una convocatoria electoral, algo que los partidos políticos se pasan por el forro, incluso el próximo día de las elecciones. Solo faltaría que el día de las elecciones pudieran salir todos los candidatos haciendo un llamamiento al voto y un ciudadano no pudiera hacer un acto cultural en la vía pública pacíficamente explicando los mecanismos de no participación y desobediencia civil para forzar a la clase política a instituir medios para suprimir los privilegios del estado de partidos en el que nos encontramos. Yo soy consciente de que la desafección consciente, es decir, que los ciudadanos no quieran participar de esta pantomima que tenemos en España a través de un sistema de listas cerradas, donde el jefe de cada partido es quien va a ser ejecutivo y quien nombra a los diputados en la lista que le van a hacer a él ejecutivo y además hace las leyes que luego él va a aplicar y nombra él mismo a las altas instancias jurisdiccionales, pues soy consciente de que para la clase política es preocupación que sea creciente de manera constante y paulatina la desafección consciente y la no participación en estos procesos, porque es lo único que necesitan ellos, la apariencia de legitimidad, para poder sostener que los ciudadanos están encantados con este sistema político. No obstante, por mucho que a ellos les preocupe y estén acostumbrados incluso a saltarse sus propias leyes y aplicarlas de manera arbitraria, lo que no pueden hacer de ninguna manera es considerar, como digo, una actividad delictiva, un acto cultural, ni el día de las elecciones, ni en jornada electoral, ni fuera de jornada electoral, que simplemente, pacíficamente, propugne la no cooperación y la no participación con este sistema. Ahora bien, con esta preocupación que pone de manifiesto la clase política, que es al final quien también integra las juntas electorales provinciales y nacional, me condenan, me condenan en sentido metafórico a seguir haciendo lo que estoy haciendo y sobre todo a que el propio día de las elecciones haga actos en la capital de provincia en la que se realice o en el ámbito nacional en la capital del país sobre los mecanismos de no participación y animando a la gente a no participar y a no cooperar de la farsa de las votaciones que tenemos en España donde no se elige absolutamente a nadie y donde la representación de los diputados es del jefe del partido. Porque actúan en la Cámara representando en nombre, nombrados, designados, actuando, manifestando la voluntad del jefe del partido. Que es así como opera y se constituye el Estado de Partidos, que es el régimen político, la forma de gobierno que tenemos en España. Así que bueno, nos veremos en lo sucesivo, en diferentes plazas y días públicos. Simplemente, pues, este asunto que es como que había quedado colgando, que pasará con esto, pues, con esto ya lo dejo cerrado. Muchas gracias por seguir el vídeo, suscribiros, darle a like si os ha gustado. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto.